Despacio, despacio. Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy se viene una nueva reseña, un nuevo unboxing que vamos a ver en pantalla. Casa de Aníbal Trejo, productor visual, como pueden ver, porque acá tengo sede. De vez en cuando me llegan hasta cosas. Miren lo que tengo acá. Apertura. Vamos a ver qué hay acá. Vamos a romper todo, ¿eh? Más roto de lo que está ya. A ver qué hay acá. Había anticipado que esto iba a llegar. Esto nunca sale como se espera. Ahí está, por fin. Señores y señores, esto es lo que vamos a reseñar muy pronto. ¿Ya saben lo que es? Bueno, luego de este unboxing particular, porque se hizo en una ciudad que es Barcelona y ahora estamos en mi casa, en Valencia, donde me encuentro actualmente y estoy residiendo por esta temporada, vamos a hablar un poco acerca de esta mochila de la marca Sunslice, que tiene la particularidad de que, además de ser una mochila súper cómoda, es una mochila que tiene la posibilidad de recargar de forma solar la energía para todos nuestros dispositivos móviles. Tiene, como pueden ver, una fotocélula flexible, que es súper interesante porque no es rígida y nos permite cargar. Como pueden ver, en estos momentos tiene una lamparita verde aquí encendida porque está cargando en estos momentos con la luz solar todas estas placas fotovoltaicas para poder en estos momentos recargar la energía que, a través de este puerto USB que tiene acá, cargar nuestros dispositivos móviles. La mochila tiene un buen espacio para poder llevar nuestras cosas. Es una mochila muy interesante por el tamaño que tiene, porque puede llevar un ordenador, como pueden ver, en este bolsillo, pero después tiene bastante espacio para poder llevar mucho contenido en este bolso delantero. Y después tiene un bolso más aquí, donde se puede llevar mucha más cantidad de cosas. Y después tiene estos pequeños bolsillitos para llevar bolis, como papeles, baterías, distintas cosas. Y como pueden ver, la carga se realiza mediante este USB que viene de aquí hasta aquí, donde está el cargador exterior. Tiene dos bolsillos donde podemos llevar, por ejemplo, botella de bebida. Aquí tiene el otro, que son súper útiles. Y después tiene la parte de correderas para llevar la mochila, que son súper cómodas, acolchadas, como pueden ver, igual que la parte de los hombros. Esto es súper, súper cómodo, ya la estuve probando. Después tiene esto para poder agarrarla y tiene este bolsillo oculto que me encanta, para poder llevar el pasaporte o todo tipo de documento en este espacio, en la cintura, que también tiene un espacio bastante importante, cosa de que si lo transpiramos no llegue a percudir estos documentos. La mochila, como pueden ver, es súper cómoda para llevar. También tiene la posibilidad de unir aquí en el frente para llevar de esta manera.
la podemos calzar de esta manera, se puede estirar como todas las mochilas. Y tiene un bolsillo también en esta parte, que lo podemos abrir ahí y meter más contenido acá en esta parte. Y como ven, es muy bonita. La tengo descargada ahora, pero la van a ver en los videos que hicimos por la montaña, yendo por todos lados. Y otra cosa muy interesante es que no tiene problemas de que la usen bajo la lluvia y con el agua, porque es completamente impermeable. Alejandro, allá arriba están tus sueños. Despacio, despacio. Toma falsa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué querés correr, boludo? Sí, porque queda mejor. ¡Pozo loco! ¡Te va a matar! No, mejor para la toma, mira. No, 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 no. Batman. Quedó tomado. Quedó mortal. No vas a decir que no. Estaba muy embarrado, ¿no? ¿No? ¿Hay que suscribirse? Mira, después de todo esto, suscríbete. Bueno, como me gusta hacer en estos casos, vamos a ir probando con distintos tipos de dispositivos a ver qué tal la carga de los mismos, a ver si funciona. Tenemos acá el primero, pueden ver, ¿no es cierto? Está ahí cargando entonces una diadema de iluminación. Vamos a ver ahora si podemos cargar una GoPro. Y luego vamos a probar un iPhone. Y con esto vamos a dar por completada la prueba de esta mochila. Como pueden ver, prueba superada. Vamos a corrernos a la sombra para ver bien las luces, porque si no, tengo la duda de si están pudiendo ver si se carga o no. Ven que se está cargando, ¿no? Y vamos a ir a la última prueba, que va a ser la de un iPhone, que siempre me preguntan cómo es la compatibilidad de este tipo de dispositivos con la familia de la manzanita y como es la más complicada. Como pueden ver, está cargando. Y después de esta completa reseña de la mochila Zenith de Sunslice, nos despedimos hasta el próximo programa. Si les gustó esta reseña, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campana para que les recuerde cuando publiquemos un nuevo video. Y les comento que vamos a tener la próxima semana nuevo video con una experiencia extraordinaria. Así que, atentos.